Un presunto estudiante fue acuchillado frente a rectoría de Ciudad Universitaria luego de la toma de la máxima casa de estudios por parte de un grupo de sujetos que dijeron ser estudiantes. José Manuel Méndez Pérez, vecino de San Felipe del Agua, resultó con una herida con arma blanca en el abdomen. Este joven dijo ser estudiante de la licenciatura en veterinaria y fue auxiliado por paramédicos de bomberos. Además lo trasladaron al Hospital Civil. Minutos después del suceso de violencia la policía estatal montó un operativo en el campus universitario en busca de los presuntos agresores. No hubo detenidos, pero el grupo de personas que se mantenía en poder de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca entregó las instalaciones a la policía, con información de MBM Televisión.